Andrés. Bien, buenas tardes para los hermanos uruguayos que están viviendo en Buenos Aires y que nos están viendo a través de este programa. Comentarle que mi nombre es Germán Guillermo Cruce, soy edil de la Junta Departamental de Montevideo, electo en mayo del 2015 por el Partido de la Concertación. Bueno, me preguntaban un poco cómo veo a Montevideo. Bueno, Montevideo cada día está más lindo. Les recomiendo a los uruguayos que están en Buenos Aires, por supuesto, darse una vuelta cada tanto por su ciudad seguramente, o por lo que es la capital del Uruguay para muchos de ustedes. ¿Qué podemos encontrar hoy en Montevideo? Bueno, hay un crecimiento vehicular muy importante, lo cual ha generado obviamente un tema de tránsito o movilidad, como se lo llama actualmente, muy grande. Ahí todavía tenemos fallas y estamos trabajando tanto en la Junta Departamental como el señor Intendente Daniel Martínez. Otro tema que puede ser conflictivo para nosotros es el tema de la basura. Evidentemente es un tema que tiene años, que no ha tenido una buena solución y yo como edil de la oposición considero que todavía hay muchas cosas para hacer. ¿Qué es lo positivo? Bueno, por ejemplo, todo el tema del crecimiento del turismo, del crecimiento del servicio hacia el turista, tanto a ustedes, que obviamente manejan nuestro idioma, pero para el turismo extranjero, Montevideo se está abriendo con una cantidad de hoteles, con una cantidad de servicios en gastronomía que antes no existían, con espectáculos y la posibilidad de enganchar no solo Montevideo, sino otras ciudades, como puede ser Maldonado y Punta del Este. No sé si me querés hacer alguna pregunta en algún tema en especial. ¿Cuáles son desde el punto de vista turístico hoy las nuevas ofertas que Montevideo ofrece? Bueno, como te comentaba, el crecimiento hotelero, sobre todo en la zona de la costa de tanto Punta Carretas, Pocitos, y llegando casi hasta Malvín, es muy grande, con hoteles de primera clase, referenciados a cadenas internacionales, por lo cual tienen que brindar un servicio de 4 o de 5 estrellas a lo que es el nivel internacional, porque como vienen, son representantes de cadenas, se les exige determinada calidad de los servicios. Eso también ha permitido que lleguen mucho más turistas, porque uno de los problemas que tenía Montevideo en fechas puntuales es la falta de lugares para poder quedarse. Sobre todo, por ejemplo, estamos recibiendo muchos turistas, y ese es un tema que sí tiene que ver con la Intendencia de Montevideo, en las llamadas. Las llamadas están pasando a ser pensadas para el público internacional y hay más de una tribuna que, si uno la recorre, ve que está llena de turistas que vienen de todas partes del mundo a ver un espectáculo tan uruguayo como lo es el candombe. A la orden y un gusto estar con ustedes aquí en Buenos Aires.